Hola, qué chulitas, soy Diana. Bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Cartia en la ruta de Sik, el rey de Bastuni. Y recordemos un poquito que en el video anterior, pues Shin tuvo una pelea con la diva, este güey, ¿cómo se llamaba? Curtis. Y Shin finalmente tenía la ventaja, pero el maldito Curtis decidió usar sus poderes. Cosa que supongo que los que pueden usar poderes deberían tener prohibido. Pelear con alguien que no tiene ninguna habilidad tiene que ser pues justo, ¿no? Y ya ahí no se me hizo justo que el pinche Curtis activara sus poderes cuando Shin no puede, no tiene poderes. O al menos es lo que sabemos, ¿verdad? Ya jugamos una ruta y en toda la ruta Shin no mostró ningún poder, y Senri, como se convirtió en el rey, obviamente despertó sus habilidades Gandia, pero ni idea, ¿no? ¿Qué tipo de poder adquirió Senri? Ya no se supo. Pero de Shin no se sabe. Al menos yo considero a Shin como persona normal, no tiene ninguna habilidad. Pero bueno. Y pues parece que Sik y su confidente Killeo salvaron a Shin. Y bueno, estamos aquí teniendo una charla con Leo. Pues sigamos, dale duro. Y nos quedamos con Leo diciéndole a Shin. ¿Qué? Te lo recuerdo, él es un rey. Elige bien tus palabras para dirigirte a él. Bastuni Oga, ¿oreo? ¿El rey de Bastuni me salvó? Soda. 前提でのことは覚えているな? Así es. ¿Recuerdas lo que pasó en el campo antes, verdad? Leo señala su oído y dice: cuando toqué el mismo lugar, la sensación de un paño secó todo mi dedo. お前がクオーリーのエースにやられた後、ジーク様がここへ連れてきたんだ. Después de ser derrotado por el as de Corri, Sik-sama te trajo aquí. ¿Es? ¿El as? Curtis Valentini. Arede, Quori ni oker saikoui no numbers da na. Curtis Valentini. Él es el mejor miembro de los números de alto rango en Cor. ¿Por qué no me sorprende? Koutou muke, sokou furyou de yumei rashii ga, anna no ga kishi o nanoru to wa. Parece ser famoso por su absurdo y mal comportamiento. Parece que al rey Laurus le está costando decir que es un... Le está costando decir que es un digno caballero. ¿Digno caballero de dónde? Si vemos que es un hijo de atiznada lo que le hizo a Shin. Pobre Shin, ahorita que Leo lo volvió a recordar, casi el desgraciado de Curtis le rebana una oreja completa. Shin tiene la oreja herida. Chale. Pobre Shin. Actualmente, en los tres países distintos de Corri, cada uno de ellos tiene dos números de alto rango, incluido el rey. Esos dos números son la reina y el Jack. Sin
Sin embargo, se dice que hay alguien que tiene más poder, y ese es el As. Se dice que actualmente solo existe en Corre. Curtis. Ano otoko. Curtis. Aquel hombre. Mattaku. Tada de sae Kuori tono kankei ni wa kii o tsukau no ni. Omae no okage de yokei mendou na koto ni natta. En serio. De por sí ya tenemos una relación delicada con Corre. Gracias a ti todo se ha vuelto un problema. ¿Perdón? ¿Dóyuu ¿A qué te refieres? Omae o azukaru azukaranai de mometan da. Tashou na. Tashika ni Kuori toshitemo omae no sujou wa kininaru tokoro daro. Se discutió quién sería cargo de ti. Solo un poco. Ciertamente, Corry debe de estar interesado sobre tu identidad. Shikamo ano shikaku da. Dakara sakinjite Kuori ni haeru no wa mendou wo ooku suru dake da to Ignis-sama no. Además, está el asunto de ese asesino. Es por eso que Ignis-sama también dice que ingresar a Corry atrae un montón de problemas. ¡Soda! ¿Ano kodomo wa? Ah, cierto. ¿Qué ha pasado con ese niño? Omae no kawari ni senpou ni hikiwatashita. Se lo entregamos a la otra parte a cambio de ti. Ya. O sea... Laurus... Creo que es el rey de Corry, ha de representar a todo Corry. Laurus quería a Shin desde un principio. Supongo porque le dio una pelea a Curtis, una vez tenía curiosidad por Shin. Pero Six se negó y de alguna manera terminaron pues entregando al niño por Shin. Entonces diablo Shin, ¿para qué se arriesgó si aún así entregaron al niño? Por Dios. Ma, 本来それが道理ではあるんだが, ジーク様も何を考えておられるのか? Bueno, originalmente eso es lo que se debía hacer. Pero realmente no entiendo qué es lo que está pensando Six-sama. ¡Oi! ¿Dónde vas? ¡Ey! ¿A dónde vas? Esta vez Shin se levantó de la cama. Su cabeza le pesaba, pero no tanto como para no poder moverse. Gracias por cuidarme. ¡Mada, dete ikuna! ¡Korekara Jeek-sama ga omodori ni! No te vayas todavía. Six-sama no tardará en llegar. Wari. Saki no umakatta. Lo siento. La comida de antes estaba deliciosa. Dattara zenbu katazukete ike. Entonces recógela. Se pone los zapatos y agarra su chaqueta. Hace caso omiso a la voz de Leo y puso un pie en el marco de la ventana que sobresalía. Echó un vistazo rápido y se aseguró de que no hubiera persona cerca. Afuera ya era casi de noche. ¡Mate, to itteru daro! ¡Shin! ¡Te estoy diciendo que esperes! ¡Shin! Shin, mejor me largo antes de cruzarme con Zeke otra vez. Tal y como estaba, saltó a un árbol cercano y aterrizó en una rama. Sin importarle lo que le gritara la voz en la distancia, comenzó a correr. Revisa sus pertenencias mientras corría. No parece que le hayan confiscado nada. Por el contrario, le limpiaron las manchas de sangre de su ropa y le trataron cuidadosamente todas las heridas que le hizo Curtis. ¿Bastunioga? El rey de Bastunia. Los recuerdos de hace unas horas reviven en su cabeza. Así es, recuerda todo lo que hizo. Todo. ¿Qué diablos estoy haciendo? Fue la primera vez que cometí tal error. Olvidé por completo la razón por la que estaba ahí.
podía darse el lujo de ocultar su rostro ahora. La existencia de Shin seguramente sería conocida por todos en ese lugar. Además, defendió a un matón que apuntaba al rey, e incluso se puso en contra hacia uno de los números. Incluso en situaciones inevitables, algo así no se perdona. Neibu y a Yokuni, ¿nante lleva ahí? ¿Qué debería decirle a Neibu y a York? Lo siento por aquellos que tomaron la iniciativa de creer en mí. En esta situación, no sería extraño que Almas se quejara. Recordemos, Almas, así se llama el gremio al que pertenece Diago. Si recordamos a Diago, ¿verdad? Aún así, en ese momento no pudo evitar actuar así. Incluso si golpeaba su cabeza, no podía detenerse. En primer lugar, la otra persona no actuaba como un ser humano normal. Y era inimaginable que ese chico se atreviera a matar a alguien. Además, no podía simplemente dejar que ese chico matara. Y tampoco ver sin hacer nada cuando ese chico estaba a punto de ser asesinado. Pobre Shin. Aunque sabía que ese chico tendría que recibir su castigo. Shin es bastante noble, la verdad. Arriesgar su vida sin pensarlo por alguien desconocido. Mientras se dirigía al dormitorio, se detiene a la sombra de la arboleda. ¿Cómo? Aquí es... Este lugar era parecido al lugar en donde conocí al rey de Bastuni el día en que llegué a Quarry. No lo ha olvidado. Recuerda muy bien lo que pasó aquel día. Pensé que si volví a encontrarme con el hombre de negro, esta vez no saldría bien librado. ¿Tasukeda? ¿Masaka? Pero, ¿me salvó? No puede ser. Pero los hechos de ahora apoyaban las palabras de Leo. Cuando despertó, Shin ni siquiera estaba inmovilizado. Me pregunto cómo Quarry habrá tratado a Curtis por lo que pasó. Apuesto que no le hicieron nada. No sé, desde que vi a Lauro, siento que ese güey no es muy bueno. O sea, cualquier tipo que está relacionado con una religión no puede ser bueno. Realmente no me da muchas ganas de hacer la ruta de Lauro. Creo que lo había dicho, ¿verdad? Escuché que Curtis es bastante raro, aunque sea un número. Puede que esto que hizo no sea algo infrecuente en él. ¿Trató de matarme? Entonces, ¿por qué estoy vivo? Pensé y pensé sobre lo que pasó justo antes de que su conciencia volviera. Kuoribo. El rey de Quarry. La voz de la persona que no pude ver frente a mí y solo su voz llegó a mis oídos. Alguien estaba llamando a Curtis. ¿Esa persona detuvo a Curtis? ¿Aquel rey lo hizo? Refiriéndose al rey de Quarry, ¿eh? A decir verdad, me gustaría abstenerme de tener más contacto con ellos. ¿Y a quién no? Pero, ¿con mamá de realmente? Pero, ¿realmente estará bien seguir así? ¿Debería esconderme en algún lugar hasta que vea a York? Pensé en eso por un momento. Pero Shin ya adquirió cierta información.
Si se comportara sospechosa, podría traerle aún más problemas. Si sigo cometiendo errores, tal vez me sea imposible regresar a Diamante. En la próxima conferencia, los reyes entrarán en contacto con el rey de Diamante. Afortunadamente, el rey de Bastuni no sufrió daños. Sin embargo, independientemente del resultado, se trataba de un evento que de otro u otro modo podría convertirse en un problema internacional. ¿Debería pedir disculpas? Este es un tema separado a la afirmación principal. Si no se disculpa por la falta de respeto aquí, no se sabrá qué tipo de daño le hará a alguien más adelante. El tipo de daño que se le hará a alguien más adelante. ¿A cuál rey debería acudir? Ok, estoy preocupado por el rey de Bastuni. Solicitar una audiencia con el rey de Bastuni. No, al revés. Este es el de Bastuni y este es el de Corey. Ok, vamos a elegir la primera opción. Ok, la primera opción. Vámonos, estoy preocupado por el rey de Bastuni. Rey de Bastuni. Cuando recuerdo esa cara, parece como si fuera a perder mi energía. ¿Qué, si no te gusta que te diera duro contra el árbol cuando se conocieron por primera vez? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué hice eso? ¿Te refieres a tratar de proteger al niño sin pensar en tu identidad? Aunque no tuviera la intención de herirlo ni nada como eso, los destellos de lo que hizo lo atravesaron. Shin no habría hecho tanto si hubiera sabido que él era el rey. Él debió haberme dicho quién era desde el principio. Sé que estoy poniendo una excusa, pero soy consciente de que lo que he hecho fue demasiado. Solo le quedaba inclinarse y recibir un castigo si era necesario. Solo podía hacer eso. Shin continuó avanzando como si estuviera arrastrando los pies. Nadie fuera de Corey puede hablar sobre la disputa durante la sesión. Parece haber tal regla, pero después de todo, la otra parte es el jefe de estado de un país. Me comporté con descortesía y con solo hacer eso, no sería extraño que me castigaran. Si fuera encarcelado, ¿cuándo me liberarían? ¿Cómo conseguir ponerme en contacto con el rey de Bastuni? Pensando en ello, caminó por la arboleda sin sentido por un tiempo, y al final Shin decidió regresar por donde vino. Regresó a la casa de huéspedes donde se hospedaban las personas del reino de Bastuni. Quizás eso sea lo que menos podía hacer. Según lo que me dijo Leo, si hubiera esperado un poco más allí, me encontraría con el rey en cualquier momento. Ahora que lo pienso, tal vez hubiera podido hacer que Leo dijera algunas palabras para ayudarme. Aunque estaba confundido, creo que ya es tarde. Pues sí, sin pensarlo, Shin, te fuiste de ahí. Ay, aguántenme, me salta algo.
Ajá, sí. Me salté un párrafo, ya decía yo. Ok, a ver, voy a tratar de traducirlo con solo leerlo, así como está. Al saber lo ocurrido, cuando menos lo pensé, ya había saltado. Sin pensar muy bien en la situación, algo así. Hay algunos canjis que no puedo entender. Y después de ese párrafo ya sería, ahora que lo pienso, tal vez hubiera podido hacer que Leo dijera algunas palabras para ayudarme. Aunque estaba confundido, creo que ya era tarde. しかたないか。 ¡Qué remedio! El área se estaba oscureciendo a medida que pasaba el tiempo. ¿No? ¿Ya es de noche? Los árboles se mecen con el fuerte viento y el área está rodeada por el zumbido de ramas y hojas. Los árboles en pie se envuelven en las sombras y emergen en el cielo pálido. La tensión aumenta por estar en el territorio de otra persona. Hace que el temor dominara su cuerpo hasta el punto de que se notara claramente. Es el mismo lugar de aquella vez. Y el paisaje de esa noche que rodea el área creo que era el mismo que en aquel momento. O sea, Shin, ¿terminaste por llegar al mismo lugar donde te topaste por primera vez con el rey de la Asturias? Oh, qué recuerdo. De repente, mis pies se oscurecieron y cuando miré hacia arriba, la luna estaba siendo bloqueada por las nubes. Miré hacia el cielo oscuro por un momento y luego miré hacia atrás. No me sorprendió ver la túnica negra que se derretía en la sombra de un árbol. Sin embargo, solo el latido de mi corazón se acelera silenciosamente. まだこんなところをうろついていたのか。 Ups, nos volvimos a encontrar con Zika. ¿Todavía estás rondando por este sitio? Hola. Aquí nada más. Perdido. ¿Cómo estás? Este hombre, digo, el rey de Bastuni, al igual que en aquel momento, estaba solo. Leon solía llamar a Curtis un bicho raro, pero incluso este hombre no es normal. O Shin simplemente no comprendía completamente lo que pensaba un rey. A diferencia de la gente corriente, si lo piensas bien, es natural pensar así. Originalmente alguien como esto, solo existen cuatro personas en el continente. O sea, si no entendieron esto, se refiere Shin a alguien como esto, es decir, como un rey. Que solamente existen cuatro personas con el poder de un rey. Obviamente los reyes de cada país. Pero Shin recuerda que ahorita el rey de Krause está ausente. Ya sabemos, por lo de la ruta de San River. レオは、お前を逃がしたのは一刻ほども前と言っていた。 Leo me dijo que te había dejado escapar ya hace bastante tiempo. こんなところで何をしていた？懲りもせず、子供騙しの工作か？ ¿Qué estabas haciendo en un lugar como este? ¿Acaso estabas explorando como lo hace un niño? Se repite, ya está volviéndolo. ¿Por qué este hombre solo puede decir este tipo de cosas? 嫌味を言わないと気が済まないのか。 Si no dice algo rencoroso, ¿no podrá estar satisfecho o qué? Siento que la relación entre Zig y Shin será muy interesante. Pero bueno, esto apenas empezamos, ¿verdad? Pero vamos a dejar hasta aquí, cachorritas. Chuchuchuchun. ¿Qué pasará con Shin y Zig? Pues ya lo veremos hasta la próxima. Sí, lo dejo en algo interesante. ¿Qué se le va a hacer? En fin, me voy. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana y nos estaremos viendo hasta la próxima.
¡Mátane!